Señoras y señores, bienvenidos a Los Escogidos, el polígrafo de Corrillos Televisión, para que ustedes conozcan quiénes son los aspirantes a la gobernación de Santander, a la asamblea departamental, a las alcaldías y a los consejos municipales en las próximas elecciones del mes de octubre. Mi nombre es Miller Arévalo y les estaré presentando no solo los aspirantes, sino también sus hojas de vida y sus propuestas en un formato fresco y ameno. En esta emisión nos acompaña el abogado y politólogo, que también fue funcionario de la alcaldía de Bucaramanga, Julián Silva Cala, quien aspira a la gobernación de Santander. Señor Silva Cala, gracias por estar en Los Escogidos, bienvenido. Hola Miguel, cordial saludo a ti y a toda la audiencia de Los Escogidos y Corrillos. Bueno, ahora le voy a explicar la mecánica del programa porque esto tiene una diferencia a los otros. Aquí no nos vamos a quedar dormidos, sino que eso es corriendo. Sí, señor. Serán 20 preguntas en un tiempo máximo de 20 minutos. Y al finalizar las preguntas, usted aún tiene tiempo disponible, haremos hasta 5 preguntas más hasta agotar los 20 minutos. Si se agota a la 21, a la 22, a la 23, pues hasta ahí paramos. Si no ha llegado a la 20, sino a la 17, pero ya se acabó el tiempo, pues ahí también paramos, porque esto es 20 minutos. Dos de las preguntas, la número 10 y la número 20, las hemos denominado pregunta reina. Y esta es para que usted tenga la oportunidad de ir a la urna, escoger una papeleta. Usted mismo la destapa, la muestra, si quiere, la lee. Y si no conoce la respuesta o no quiere contestarla por alguna circunstancia, pues la famosa frase. Siguiente pregunta. Apreciado Julián, ¿entendidas y aceptadas las reglas del programa? Absolutamente aceptadas. Listo, entonces con las cosas claras y el chocolate espeso, con la primera pregunta, pondremos en marcha el cronómetro en 20 minutos y comenzamos en 3, en 2 y en 1. Primera pregunta. ¿Quién es Julián Silva Cala? Bueno, yo soy un joven politólogo, abogado, bumangués, absolutamente búcaro. Estudié en Bogotá, estudié en la Universidad de los Andes y regresé después de más de 12 años de estar en la capital. Regresé a trabajar en política y regresé con un llamado claro a trabajar por la nueva política en Santander. Llegué con Leonidas Gómez a trabajar en la campaña de la gobernación y desde ahí me quedó gustando y me quedé y he participado hasta ahora en política. Vengo de una familia de 3 hermanos, papá y mamá médicos, muchos médicos en la familia, y yo fui el rebelde que decidió dejar a un lado la medicina y dedicarme a otro servicio igual de importante como es la política, los asuntos públicos al servicio de todos los ciudadanos. Bueno, la número 2, ¿qué percepción cree que la gente tiene de usted? Yo creo que tiene en general una buena opinión. Yo no soy una persona de tener enemigos, no tengo ningún pasado oscuro o ningunos cuestionamientos de tipo ético o similares, de manera que yo creo que la imagen que debe tener la ciudadanía es una imagen positiva. En mi paso por la alcaldía de Bucaramanga como funcionario público o como candidato a la Cámara de Representantes, traté siempre de hacer campañas respetuosas y de desempeñar mi cargo con absoluta honradez y entrega, de manera que la imagen yo creo que tiene que ser una imagen positiva, alegre, fresca, transparente. Yo creo que esa es la imagen que deben tener la mayoría de los santandereanos sobre Julián Silva Cala. Bueno, la número 3, además de ser politólogo y abogado, ¿qué hace en la actualidad para ganarse la vida? Bueno, tenemos también empresas familiares. De esas también derivo el sustento, algunas dedicadas a temas agroindustriales, otras también dedicadas a temas inmobiliarios y proyectos urbanos. En esas es donde principalmente tengo los ingresos y también trabajo como independiente y consultor en algunos temas de mi especialidad, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho urbanístico, proyectos urbanísticos, por haber sido secretario de planeación, director de espacio público, etcétera. Conozco muy bien temas de derecho urbano, POT, proyectos urbanos y los principales problemas que enfrentan los constructores a la hora de desarrollar sus proyectos. Así que esas son las actividades profesionales, empresariales, algunos emprendimientos también en sector gastronómico, por ejemplo. En la número 4,
¿qué experiencia tiene en lo público, en lo político o en lo electoral? Bueno, entonces, en lo electoral, una campaña a la Cámara de Representantes. En política, he coordinado campañas presidenciales como la de Sergio Fajardo en Santander. He apoyado campañas también como la de Leonidas Gómez en la gobernación, la campaña de Juan Carlos Cárdenas, hoy alcalde de Bucaramanga. Y obviamente cuando era estudiante hace más de 15 años en Bogotá, participé en numerosas campañas a consejo, alcaldía, congreso, Cámara de Representantes. Y como funcionario público me he desempeñado como director de espacio público del municipio de Bucaramanga, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, secretario de Planeación, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales y por último, secretario general del Área Metropolitana de Bucaramanga. La número 5, que tanto le gusta a la gente, ¿de dónde va a sacar plata? ¿De dónde va a sacar la plata para su campaña? Esa es absolutamente fácil. En mi campaña no hay plata ni de grandes patrocinadores, ni de grandes contratistas, ni de mafias o grupos politiqueros. Esto es un ejercicio que se hace con mucha modestia, con mucha austeridad, con patrimonio familiar fundamentalmente, algunos aportes de amigos cercanos, familiares, y ese es el cuento, no más. A nadie se le reciben donaciones, digamos, extraordinarias que superen determinado monto. Hemos dicho que 50 millones de pesos es el monto máximo que se podrá recibir para una donación en la campaña. Y obviamente mis padres son los principales patrocinadores de esta iniciativa. Como ellos mismos me lo han dicho, haga de cuenta que esta es su empresa y nosotros le estamos aportando un pequeño capital semilla para que usted arranque. Y ahí en adelante, defiéndase solo. Bueno, la número 6, Julián Silva dice que es aspirante a la gobernación de Santander. ¿Por aval político, por firmas, por ambas, por qué? La idea es aval. El aval principal hemos solicitado al partido Dignidad y Compromiso, que ustedes recuerdan, digamos, representa a Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, representa también a Leonidas Gómez, ex candidato a la gobernación dos veces, a Jorge Enrique Robledo, que próximamente se va a inscribir como candidato a la alcaldía de Bogotá. Ese es el partido al que le hemos solicitado el aval principal y hemos solicitado también coaval al partido Nuevo Liberalismo, con el que por supuesto compartimos esa memoria y esa lucha, ese legado de vida de un ilustre santandereano, Luis Carlos Galán. En la número 7, vamos bien de tiempo, sí señora. En un mundo globalizado como en el que estamos viviendo ahora, además del español, ¿domina o conoce otro idioma? Sí, claro, desde muy pequeño hablo inglés, estudié en un colegio bilingüe, estudié en la Quinta del Puente. Así para echar cuentos cortos, porque estamos bien de tiempo, recuerdo, corría el año 97 y sufrimos un accidente de tráfico en la autopista entre Orlando y Miami. Y me tocó a mí, con menos de 7 años tal vez, hacer toda la conversación con los agentes de policía, con las aseguradoras, con las personas que se vieron involucradas en el choque, la verdad nos habían estrellado. O sea que yo desde muy pequeño hablo bien inglés y al terminar el colegio tuve también una temporada en Londres y durante toda la universidad leí documentos en inglés, escribí documentos en inglés, así que full bilingüe en inglés. Frustrado el francés, no le encontré hasta ahora tiempo al francés, no me niego todavía a aprenderlo, puede ser un pendiente. Bueno, la número 8, uno mirándolo lo consideraría buen amigo, ¿no? Ahí de entrada, pero uno no sabe si es por este momento que está viviendo hoy o siempre es así. No, yo soy buena gente y buen amigo. Digamos que no soy de muchos amigos, no soy de ambiente social de mucha fiesta y muchos amigos, soy más bien de pocos amigos y conservar esos muy buenos amigos. Mis amigos del colegio, mis amigos de la universidad, fueron pocos, pero muy buenos amigos. Conservo todavía con ellos una linda amistad y soy muy de ayudar a las personas. Así que los que han sido amigos míos y son hoy amigos míos, repito, gozan de mi total respaldo, apoyo en todo lo que necesiten. Ellos lo saben, cuento con ellos, por supuesto, y me han acompañado en las contiendas políticas y esta no va a ser la excepción. Así que buena gente y buen amigo, sin duda. Bueno, la número 9, Julián Silva, ¿cuál ha sido su mayor tristeza? Tristezas varias, pero una tristeza importante, de esas que le cortan a uno la voz,
haber perdido en la Cámara de Representantes, porque no solo porque la perdiera yo, que no es tan difícil, por tener que decirle en una sede política repleta a todas las personas que creyeron en nosotros que no lo habíamos logrado, que habíamos fallado y que tendríamos que seguirlo intentando. Difícil dar ese discurso, difícil decirle a la gente, no logramos el objetivo, pero yo creo que logramos también encontrar fuerza para decirle, los vamos a seguir intentando, no nos vamos a detener, y una derrota es apenas un paso más en el camino. Así que fue una gran tristeza, pero también un gran aprendizaje, y eso es parte de lo que nos tiene hoy acá, haber aprendido de esos obstáculos en el camino. Bueno, la número 10, y como le explicaba al comienzo, la dinámica es que usted, por favor, escoge una papeleta de las llamadas preguntas. Reina, a ver. Vamos a ver cuál es la reina. La reina dice, ¿la mostramos o no? Claro, eso no pasa nada, para que no vayan a decir que es. ¿Prefiere efectivo o tarjeta de crédito? Yo soy de efectivo. En eso yo soy vieja guardia todavía. El efectivo lo puede sacar a uno de aprietos. Normalmente prefiero tener efectivo en el bolsillo, no mucho por supuesto, pero sí unos pesitos por si cualquier emergencia. La tarjeta de crédito es respaldo en situaciones en las que uno pudiera estar, digamos, de pronto corto de efectivo. Pero además, todavía debo decir, en Santander hay muchos lugares donde no le reciben datáfono, no le tienen tarjeta de crédito. El efectivo sigue siendo importante, creo yo. Bueno, en contraste con esa anterior pregunta, ¿cuál ha sido la pregunta número 11, cuál ha sido su mayor alegría? Mi mayor alegría, yo creo que, bueno, varias. Quizás la más importante y la que celebro todos los días es tener todavía vivos a mis viejos, tener vivos todavía a mis padres, poder compartir con ellos y poder disfrutarlos, verlos todos los días, compartir con ellos el poco tiempo que tengamos. Son personas obviamente muy ocupadas, están todavía trabajando juiciosos, dando clases, yendo a la universidad, yendo a sus consultorios, atendiendo a sus pacientes, y yo creo que esa es la mayor alegría que yo tengo, tener todavía a mis viejos vivos y poder compartir con ellos, disfrutar de su compañía, y ojalá que sea por muchos años más. En la número 12, usted dice que es aspirante a la gobernación de Santander. ¿Qué le parece bueno del gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado? Yo creo que pocas cosas me parecen buenas, pero sí, pensaría que no hay muchas cosas por rescatar. Buenos los anuncios que ha hecho sobre las obras de infraestructura en el departamento. Falta ver si más allá de los anuncios se materializan esas obras de infraestructura que se han anunciado. Y la número 13, entonces, en contraste, ¿qué ha sido lo malo del gobierno Aguilar Hurtado? Pues lo malo, en contraste, ha sido que después de esos anuncios nos hemos dado cuenta que muchos de esos contratos han sido adjudicados a contratistas y empresas de papel. O sea que ahí hay un riesgo importante de que se pierda la plata, y yo por eso es que no me alegro, y más bien estaría muy preocupado por qué va a pasar con esos recursos de los santandereanos. Hasta donde sabemos, más de 600 mil millones de pesos que están hoy en manos de empresas relacionadas con Emilio Tapia y con el grupo Nure. Muy preocupante. Bueno, llegamos al 66% de las preguntas y vamos para el número 14. ¿Cuál será su aporte para ponerle freno a la corrupción? El primero tiene que ver con quién es uno y cómo se comporta uno en la vida. Yo ni soy una persona ambiciosa, ni soy una persona que se mueve por el dinero. Yo no estoy metido en política por el dinero, así que ya de entrada, tener un candidato y un gobernador que no está pensando en la plata es una garantía para los santandereanos. Yo no estoy en política por enriquecerme, yo estoy en política por convicción y vocación de servicio. Para eso me formé, esa es mi auténtica convicción, y a eso le dedico todo mi tiempo y mi energía. Además de eso, por supuesto, pues haremos contrataciones por meritocracia, obviamente, y con el cumplimiento de los requisitos. Aquí no se trata de hacer amarres para hacerle el favor a este o a aquel. Como no me voy a embilletar yo, tampoco voy a embilletar a nadie más. Lo que vamos a garantizar es libre concurrencia en los procesos de contratación y el destino absolutamente transparente de los recursos públicos. La número 15, ¿cuál debe ser la estrategia para generar empleo? Es una estrategia compuesta por varios elementos. El primero,
tiene que haber mejor acceso a la educación. Si no tenemos una cobertura de educación más amplia y no tenemos una educación más pertinente que esté alineada con las necesidades del sector privado, no vamos a lograr los encadenamientos que requerimos para generar empleo y cadenas de valor. Eso es fundamental. Y para ello hay que tener, evidentemente, articulación no solamente con la academia y las instituciones de educación postsecundaria, sino también con las empresas, con los gremios, con los que están demandando la mano de obra. Y finalmente, también, por supuesto, hay que meterle billetico a los emprendimientos de las personas que están queriendo hacer patria, a los santandereanos brillantes, inteligentes, juiciosos, que están queriendo crear empresas y negocios, hay que darles la mano. En la número 16, ¿cuál debe ser la estrategia para disminuir la inseguridad? Bueno, en lo que tiene que ver con la gobernación, evidentemente la primera preocupación es el crimen organizado. Hemos escuchado recientemente que el gobernador ha dicho que en Santander no hay presencia del ELN. En otros gobiernos hemos escuchado las mismas historias, que acá no existe el paramilitarismo, carreta. En Santander sabemos que hay presencia de grupos guerrilleros y de grupos paramilitares, hoy llamados GAOR o como se quiera. Entendiendo esa dinámica y entendiendo que estos grupos hacen presencia en el territorio, que Santander es un corredor estratégico entre el Catatumbo, el Golfo de Urabá y los puertos del norte de Colombia, pues tenemos que entender cuál es esa lógica. El gobernador lo que tiene que hacer es articular esfuerzos entre la fuerza pública, ejército y policía, y las fuerzas, digamos, de seguridad propias, la Secretaría del Interior, Fiscalía General, etc. Fundamental la articulación con los organismos encargados de la investigación y, por supuesto, luego con la judicialización de las acciones. Más importante que la seguridad per se, yo creo, es que el ciudadano sienta que aquí hay justicia, que cuando alguien comete una injusticia o comete un delito, la paga, porque si no, los ciudadanos pierden confianza en las instituciones públicas, y eso es lo que hoy nos pasa. Ya los alcaldes, por supuesto, tendrán que hacer lo suyo y lo propio con los temas de los delitos menores en sus municipios. Nuestra principal preocupación será desarticular las grandes organizaciones de crimen. En la número 17, díganos una estrategia para mejorar la movilidad. Tenemos que tener un mejor sistema de transporte masivo. Pues eso es la clave. Parece una verdad de a puño, pero la verdad es que sin un sistema de transporte masivo bien planificado, bien financiado, es muy difícil que en el área metropolitana de Bucaramanga tengamos una mejor movilidad. Cualquier peso que nosotros invirtamos en un buen sistema de transporte masivo nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchas horas en trancones. Lo demás supone más riesgos para los usuarios, como es el caso, por ejemplo, de las motocicletas, y recientemente en Bucaramanga hemos visto tragedias asociadas a los usuarios de motocicletas. No tienen de lejos las condiciones de seguridad y de confort que debería tener un sistema de transporte masivo que logre desincentivar el uso de vehículos particulares y de motocicletas sobre todo. En la número 18, ¿cómo serán sus relaciones con el gobierno nacional? Bueno, en otros escenarios me han preguntado que si yo me considero de gobierno, de oposición al gobierno o independiente, y hay que decir independiente al gobierno. Yo quisiera que al país y al gobierno nacional le fuera mejor de lo que le está yendo. Lastimosamente creo que no tuvo el presidente un buen comienzo, pero yo no seré jamás un enemigo del presidente. Yo no estoy aquí para ser enemigos, yo estoy aquí para trabajar por Santander. Sería absolutamente necio de mi parte declarar una relación negativa con el gobierno nacional cuando sabemos que los departamentos necesitan el espaldarazo del gobierno nacional, y especialmente un departamento como Santander, que realmente tiene unos ingresos fiscales muy limitados. Teniendo pocos recursos de la base gravable departamental, es necesario que tengamos una buena relación con el gobierno nacional. Así que yo me declaro políticamente independiente del gobierno nacional. Espero que pueda mejorar y corregir el rumbo, y por supuesto lo que haré será transmitirle al gobierno nacional los reclamos más sentidos de todos los santandereanos. En la número 19, ¿cuál es su bandera política? Mi bandera política, no, mi bandera política es la de Santander, la del departamento de Santander. Yo he tenido una trayectoria política
muy coherente, muy consistente, insisto, con partidos como Dignidad y Compromiso, que llevo casi una década, digamos, trabajando con ellos. Si se trata de definir alguna identidad, yo creo que ese sería el partido político más cercano. Por eso, lógicamente, ahí fue donde solicité el aval principal. Pero la bandera política realmente es la de Santander. Acá yo tengo amigos y familiares que son uribistas. Tengo también amigos y familiares que votaron por Petro. Yo mismo, que me considero mucho más cercano a Sergio Fajardo, lo he dicho en todos los escenarios. Así que yo lo que creo es que el reto es lograr aglutinar, lograr unir diversas perspectivas, diversos intereses, diversas visiones del mundo en torno a una sola visión de Santander. Eso es lo que nosotros necesitamos y a eso es a lo que yo me voy a dedicar. Llegamos a la número 20 y vamos bien de tiempo. Sí, señor, alcanzamos a hacer la pregunta, Reina, por favor, bueno, toma una papeleta, a ver cómo van las cosas. Mire, qué linda. ¿Está de acuerdo con la dosis personal? ¿Por qué? Estoy de acuerdo, por supuesto. Y al que no lo ha leído, los invito a leer un lindo texto que es la sentencia de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse. Es un muy bello texto con una reflexión muy importante sobre la libertad y sobre las libertades del individuo. Yo creo que el problema no es que haya drogas en el mundo. El problema no es que haya alcohol, el problema no es que haya tabaco. Estas sustancias han existido en la Tierra durante milenios. El problema es qué uso le damos a estas sustancias y cómo regulamos el consumo de estas sustancias. Así que para mí es imposible decir que las drogas se van a acabar de la noche a la mañana, o que el alcohol se va a acabar de la noche a la mañana, o que el tabaco se va a acabar de la noche a la mañana. Yo creo que ese no es el camino. Es mucho más sensato reconocer que ya que estas sustancias hacen presencia en la vida de las comunidades en Santander, en Colombia y en el mundo, ¿cuáles son las reglas de juego y en qué nos vamos a poner de acuerdo para que el consumo de sustancias no represente problemas para las comunidades? Esto es coherente con una visión de libertad, insisto, libertades individuales y personales, pero también con un enfoque de salud. El consumidor problemático de sustancias psicoactivas es fundamentalmente una persona enferma que necesita apoyo de salud. Esa es la visión que yo creo que hay que perseguir, y no la visión de perseguir y criminalizar a los consumidores, que puede ser muy peligrosa. Atacar sí a las mafias y a los grandes criminales organizados, pero no perseguir al consumidor que de hecho está ejerciendo su libertad y hoy en Colombia es legal de acuerdo a esta sentencia del año 94, si no me falla la memoria. Luego sonó la campana hace 40 y un par de segundos. Señor Julián Silva Canla, gracias por atreverse a participar en Los Escogidos. Miller, a usted mil gracias, a Francisco, a Nicolás en la producción, a Juvenal, a toda la audiencia de Los Escogidos y de Corrillos, un abrazo. A ustedes, televidentes, muchas gracias. Mi nombre es Miller Arévalo y este es el polígrafo de las elecciones 2023 de Corrillos, Los Escogidos.